Bienvenidos a la narración de este partido. Les habla Manolo Lama. Hola Manolo, hola a todos los espectadores. Les habla Paco González. Atención al partido que presenta la Unión Deportiva Las Palmas, que se enfrenta ni más ni menos que el Real Madrid. Parece que el líder no va a encontrar mucha oposición para llevarse los tres puntos en este partido que tiene que disputar contra el colista de la división. Pero ya sabes, cosas más raras que un traspiés hoy se han visto. Así que veremos qué depara el encuentro. Hoy vamos a ver un duelo muy desigual de delantera, Paco, la que menos goles marca contra la que más anota. Vamos a ver si el apoyo de la afición consigue romper esa estadística e iguala un poquito las cosas. Tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Paco, no sé si te has fijado, pero hoy ha optado por una táctica bastante original, un 4-5-1. El entrenador Manolo ha decidido jugar con un solo hombre en punta, que estará escoltado por dos mediapuntas. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Si analizamos el 11 que plantea este equipo, vemos que van a formar con el habitual 4-4-2, Paco. Con una línea de 4 en el centro del campo, Manolo, para asegurar la posesión y con dos referencias en el ataque. Saca de centro el Madrid. El balón se va por la línea de banda. Casemiro. Marcelo. Modric. Que les den un balón para ellos dos solos. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Casemiro. La pelota que se va al lateral. Chimo. Remy. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Cristiano Ronaldo, el bicho. Sigue adelante Cristiano Ronaldo. Se abren los mares para que pase. Atención, que chuta Cristiano. Y el árbitro concede córner. Saque de esquina ejecutado por Kroos. Es Modric el que tira. Madre mía, se fue rozando la madera. Manolo, el entrenador del Madrid, solo le ha faltado lanzarse para rematar él esa jugada. Y no es para menos, de haber marcado, se ponían por delante. Hernán. Remy. Cristiano Ronaldo. Chuta el bicho. La ha parado sin problemas. El colegiado pita córner. Thank you.
El bananero Kroos. ¡Balón! La bloca. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Y le pega a puerta. Sigue el juego tras tocar en la madera. Eso será saque de esquina. La situación era peligrosa, pero la han resuelto con contundencia. No hace falta que nos enseñen estas repeticiones tan modernas. Se vio claramente que no había entrado. El balón tiene que traspasar la línea en su totalidad. Yo no he visto gol fantasma por ninguna parte. Saque de esquina sin contemplaciones. Cristiano Ronaldo. Lo tiene Karim Benzema. Bale dispara. Con reflejos. ¿Cómo ha evitado el gol? Corta el pase y puede haber contraataque. La jugada lleva peligro. Bale. Marcelo tiene a su disposición una banda entera. Despeja ese centro que podría generar peligro. Viera. Hernán. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Chimo. Con esa falta acaba de regalarle una ocasión de oro a los rivales. El centro sale de la zona de peligro. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. ¡Viera! Atención, porque aplica la ley de la ventaja y puede centrar desde ahí. Va con todo y se la lleva. El árbitro detiene el encuentro para que atiendan al futbolista. A ver si no es nada y puede seguir. Tarjeta amarilla, el árbitro decidió molestarle por la falta anterior. Cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya. Estiró la pierna y dio antes al balón. Falta clara, no hay duda. Podemos ver que el árbitro no se ha equivocado. Midió mal con esa entrada y le da al jugador. Qué mala noticia. No solo pierde a un jugador, sino que va a tener que recomponer todo el esquema que se ve desde ahí abajo, desde el Cefe Ruiz. Buenísima decisión. Evidente que no podía seguir. Paco, ¿quién me lo iba a decir a mí? Pero hoy el bicho... Hoy el bicho ha estado horrible. La verdad, Manolo, es que no termino de entender por qué ha cuajado una actuación tan mala. Mirando las estadísticas, creo que no se ha colocado bien y que ha sido incapaz de anticiparse a la defensa. Además, ha fallado todas las ocasiones que ha tenido y eso en fútbol se paga muy caro. Cristiano Ronaldo. Benzema entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. No lo ven claro y despejan la pelota. El Madrid sacará desde el lateral. Modric. Varane. Kroos. Madre. Marcelo. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Pasecito por aquí, pasecito por allá. Da gusto verlo. El balón cambia de dueño. Chuta el bicho. Es obvio que no está orgulloso de ese tirito.
Lemmy. El árbitro señala el final de la primera parte con empate a cero. Yo creo que el empate no es malo, Paco, del todo para el equipo visitante. Con todo lo que tienen arriba, raro sería que no marquen en el segundo tiempo y terminen ganando. Espero que en la segunda parte veamos algún gol, Manolo. Yo al menos tengo confianza porque el equipo visitante lleva toda la temporada muy fino en ataque. Sigue adelante Cristiano Ronaldo. ¡Atención que chuta Cristiano! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Chuta el bicho! ¡La ha parado sin problemas! ¡Saque de esquina ejecutado! ¡Sin contemplaciones! ¡Lo tiene Karim Benzema! ¡Bale dispara! Pasecito por aquí, pasecito por allá, da gusto. El balón cambia de dueño. ¡Chuta el bicho! Tras el descanso se produce la reanudación. ¡Balón en juego! El árbitro no quiere parar el juego. Casemiro. Bale con el balón. Qué bien se entienden entre ellos. Qué bien buscó el hueco. La pone rasita en el área. Casemiro. Cross. ¡Madre! Vaya jugada, podría ser peligrosa. ¡Cristiano! Esa parada merece una estatua, amigos. Ahí sí que el portero ha estado providencial. Con esa buena acción ha salvado el empate para su equipo, por lo menos de momento. El árbitro. Señala, saque de banda. Oye, Antonio, se produce una sustitución, ¿no? Cristiano está tocado y no puede continuar. A ver cómo se las arregla el equipo sin el bicho. Manolo, sin tu bicho. Vigas. Tiene mucho terreno libre por delante. Remy. Centro directo al área. El defensa se hace con el balón, pero aún no se ha quitado la situación comprometida de encima. Ha estado a punto de ser derribado. ¡Chuta puerta! El arquero atrapa el balón sin problemas. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Esta parada evita que se deshaga el empate. Todavía puede ganar cualquiera. Gareth Bale. Y tira. Y evita el peligro desviando el disparo. ¿Qué nos cuentas del próximo partido del Real Madrid, Paco? Si el calendario no me falla, se las verá con el Valencia en el... ¡Ahí lo tiene! Nada el guardameta, mira, ni se inmuta, lejísimo. Se nota... ...que se ha posicionado para colocarla, pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar. Antoñito, ahí tienes el cambio. Y es Luka Modric quien va a ser sustituido. El croata abandona el campo. A ver cómo le sienta al equipo este
este cambio. Señores, acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir. No consiguen pararlo y él sigue. ¡La pone! El portero consigue agarrar el balón. Cada vez más cerca de la portería rival. Podría pasar. Benzema. 20 minutos más y llegamos al 90 del partido, Paco. Se la devuelve Lucas Vázquez. Kroos. Benzema en el área. ¡Gol! Uy, este gol abre la lata y puede ser la clave de aquí al final del partido. Esto le da un vuelco total a la situación. Oye, Paco, mentiríamos si dijéramos que esto es una sorpresa, ¿no? Pues sí, Manolo, es el equipo más fuerte y ha buscado el gol desde el principio, así que esto es más o menos lo esperado. El Real Madrid gana según los pronósticos. Entra en zona de peligro. Se la ha jugado con ese barrido. Juega Bale. Casemiro. Benzema. Kroos. Casi consigue arrebatársela. Se nota la tensión en el estadio, la gente empieza a ponerse nerviosa. Bueno, Manolo, ya queda poquito tiempo y van un bolito por detrás. Es normal que la gente esté inquieta. Centro directo a la... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, en el último instante! Bronca del entrenador. Si esto no acaba así, va a haber lío en el vestuario. Y en el otro vestuario van a poder celebrar un empate, Manolo. Vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, 1-1. 8 minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Afortunadamente no ha pasado nada. La bola se marcha. Se tira, busca el gol. Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. Seguramente agradezca el descanso después del derroche de facultades que hemos podido ver en vivo y en directo, Paco. Tal y como ha jugado Manolo, no es extrañar que vaya con las fuerzas justitas. Casemiro. Gareth Bale. Justo a tiempo. Hay empate, pero no se conforma. Se ve claramente que van a por la victoria. ¡Dispara! El balón acaba en las manos del portero. O
Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Y finaliza este partido sin que ninguno de los dos equipos haya logrado marcar el gol de la victoria. ¿Qué podemos comentar sobre el resultado, Paco? Bueno, yo diría que el principal responsable del resultado final es uno de los porteros, porque se ha encontrado con un auténtico bombardeo y ha sabido salir indemne. Empate al final de los 90 minutos y el equipo de fuera se irá con un sabor agridulce, porque yo creo que esperaban un poquito más. Hoy precisamente el ataque es lo que más les ha fallado a los de fuera, Manolo. Atrás no han concedido goles, pero adelante han fallado mucho. Sigue adelante Cristiano Ronaldo. ¡Atención que chuta Cristiano! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Chuta el bicho! ¡La ha parado sin problemas! ¡Saque de esquina ejecutado! ¡Sin contemplaciones! ¡Lo tiene Karim Benzema! ¡Bale dispara! ¡Pasecito por aquí, pasecito por allá! ¡Da gusto! ¡El balón cambia de dueño! ¡Chuta el bicho! ¡Cristiano! ¡Esa parada merece una estatua, amigos! En el área. Se nota la tensión en el estadio, la gente empieza a ponerse nerviosa. Centro directo al área.